Amigos de YouTube, ¿cómo están? Les habla su amigo Vanete. En esta oportunidad les traigo una guía acerca de los cambios que se vinieron en CCS. Al haber jugado la última temporada de la serie de Ciudad Campeona, podemos ver con exactitud qué cambios han sido puestos en este evento. Bueno, el primer cambio que se nota es el tema del Conquistador Campeón. Como pueden ver ustedes, hay uno por cada alianza. Ese es el detalle. Otra cosa también que pasa cuando el Conquistador Campeón trata de ser de la misma alianza es, por ejemplo, como ellos son de antes de CCS, pues hubiera sido campeón Wiz Joker antes de la última actualización. Y ahora le dieron al top 4. O sea, siempre van a darle Conquistador Campeón al que esté por debajo de los 3 lugares. O 2 o 3 o 4, así. Siempre van a dar al último lugar que haya ocupado, aunque sea segundos. Esto quiere decir que un free to play tiene la oportunidad, si le toca un asedio por un castillo de cualquier cuenta random, por decir, hayan ganado todas las alianzas de Superliga conocidas como ATD, BDR, N30, NW1, CAG y todas esas alianzas grandes, puede tener la oportunidad de ser el Conquistador Campeón nada más. Porque las recompensas del evento es en tema del podio. De todas maneras, tienes que estar en los 3 primeros lugares para recibir estas recompensas, que por cierto ha sido agregado la apariencia SP, Caballero de la Compañía Dorada, la cual te ofrece muy buenas estadísticas en cuanto a los totales: mucha salud total, mucha defensa y mucha reducción de ataque total, al igual que te ofrece tropa de defensa máxima más 2 millones. Actualmente un jugador maximizado podrá defender solo con 21 millones de tropas. Contando refuerzos puede aumentar dicha cantidad. Otro detalle que también nadie notó del evento es que se generan muchos heridos en dicho evento, para lo cual te conviene mejor en el tema del PvP en CCS, te conviene mejor defender, ya que la tasa de bajas es mucho menor que cuando atacas. Acá les muestro un reporte mío defendiendo, que un asedio de Ciudad Campeona convencional hubiera tenido más bajas, pero en un asedio de Ciudad Campeona de la última actualización, cualquier cantidad de heridos se obtienen. Esto a la larga genera un problema, ya que imagínate, un jugador promedio, seamos honestos, el free to play, recibe un golpe de una cuenta maximizada, por lo menos se le morirán de 8 a 12 millones de tropas. En este caso, las tropas serán mandadas al hospital. Curarte 3 no cuesta mucho, pero el tema de curarte 4 cuesta bastante. Hubieran sido un poco más sensatos y espero que arreglen este problema de los heridos, porque me parece una cantidad muy exagerada y también me parece una cantidad muy injusta de que al que ataca sale perdiendo más que el que defiende. Acá les muestro un reporte, por ejemplo, en este caso el defensor perdió más tropas y más poder, pero en el tema de bajas pues queda corto ante dicho golpe. O sea, literal,
le bajas muy poco al enemigo. Eso ocasiona un problema mayor, ya que no conviene atacar hoy por hoy en este evento. En la siguiente actualización, yo sugiero que deberían arreglar en el tema de la tasa de mortalidad o la tasa de bajas, ya que la tasa de bajas base para un jugador que ataca es 40%, o sea, 40% de probabilidad de que los heridos sean muertos, y eso es un problema. No te conviene atacar. En este caso son 46% de tasa de bajas, o sea, súmale 40 base más 10% de la habilidad antigua herida fatal y 16% del NK. Son 66% de tasa de bajas para el que defiende con NK y con herida fatal. Una cantidad muy alta de mortalidad. O sea, más del 50% de los heridos serán muertos para el que ataca. Para el que defiende, tiene un máximo de 26% de tasa de bajas. Me parece muy injusto que el que ataque salga perdiendo más tropas que el que defiende. Me refiero al tema de los emblemas. Como sabemos, cuando nosotros matamos tropas, obtenemos puntos de eliminación. Acá en este evento es muy limitado en el ámbito del ataque. En el ámbito de la defensa, obvio que es muy viable. Yo no había llegado ni a 1,000,000 de puntos de muertes, sino de mis propios muertos. Ahí te das cuenta qué tan rentable sale jugar CCS como Rally Player. Aquí es mejor jugar Rally Tanker, a no ser que en posteriores actualizaciones arreglen ese problema. Y en lo particular me parece algo muy absurdo que se le vaya una cantidad exagerada de heridos al hospital. Imagínate, 10 millones de heridos. ¿Qué es eso? 10 millones de heridos y 500,000 de muertos. No, no corre eso. No corre atacar por el momento. Al menos que decidan cambiar las reglas con respecto a la tasa de mortalidad del evento. Bueno, sin más que agregar, eso es todo por hoy. Les ha hablado su amigo Vanete y conmigo será hasta la próxima. Bye.